de nuevo, chicos. ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo. Pero bueno, antes que nada, hola. Hola. Os digo que os dejo por aquí las redes sociales, tanto Instagram como Twitter, como el canal de YouTube. Suscribiros si no estáis, chicos. Quiero que todo el mundo que esté viendo este vídeo, si tiene redes sociales, primero, que nos siga. Segundo, que se suscriba al canal. Y tercero, que deje like para más vídeos de ese estilo. Así que, chicos, ya tenéis tarea pendiente. Como lo he dicho, aquí abajo encontraréis lo que viene siendo en la descripción todos los enlaces. Y vamos a ver un vídeo de cuántos amantes tienes. Tenemos. Se supone que es un test para revelar los amantes que tenemos. Es algo como muy raro. Es muy raro. El canal del chico lo encontraréis en la descripción. Quiero verlo, quiero criticarlo. Ya sabéis que en estos vídeos hacemos una cosa: vemos el vídeo, pero sobre todo Evelyn y yo criticamos, que es lo que mejor se nos da. Así que, chicos, vamos a ello. Pero bueno, chicos, ya estamos aquí. Y como he dicho, el canal del chico lo encontraréis en la descripción. Me ha costado. Hola. El título dice: este test te mostrará cuántos enamorados tienes. O sea que sería tu amante bandido. ¿Cuánta gente está enamorada bandido de nosotros? Corazón, corazón, corazón malherido. No conozco la canción. Seré tu amante prohibido. Prohibido. Sí, no, chicos, igual. No, no sé, no recuerdo. Ah, es de Julio Iglesias. Puede ser, pero ni idea. Seguro que tu mamá y la mía los conocen. Porque es de la de tu mamá y de la mía. A ver. Así que dinos, ¿cuántos admiradores secretos tienes? No lo sé, son secretos. El comentario del día acaba de empezar en el primer minuto de vídeo. Puede parecer que tu vida romántica. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Es completamente inexistente y aburrida. Pero la verdad es que nunca puedes saber quién está enamorado en secreto de ti. ¿Y entonces cómo puedes? Test. Bueno, esta prueba rápida definitivamente te dará todas las respuestas que necesitas. Toma un bolígrafo, un pedazo de papel y empecemos. Bueno, ¿qué? bueno. Ay, me estás viendo muchas cosas. Chicos, no tengo... Es un examen de secundaria. Vamos a verlo. Creo que va por puntos, así que... Vamos a buscar... Bueno, vamos a poner... Antes de saber exactamente a cuántas personas te gustaría invitarte a salir... Él se está poniendo nervioso y está buscando papel en serio. Asegúrate de hacer clic en suscribirte y de tocar esta pequeña campana de notificación para unirte a nosotros en el lado genial de la vida. Pero más sobre la prueba. Pero tranquila, ese está hablando. Tienes que responder 10 simples preguntas. Son 10 preguntas. Para cada una de ellas tienes 4 opciones de respuesta. Y 4 opciones de respuesta. A, B, C y A, C, D. Acá tengo para ambos. Tu trabajo es responder con sinceridad y realizar un seguimiento de las opciones. Chicos, quiero ver las preguntas ya. Ahí está. Espera, que tengo que darte algo a vos para escribir también. Evelyn se está poniendo nerviosa. Ahí está. Número 1. ¿Alguna vez has recibido una nota de amor anónima? A. A ver. En realidad no. ¿Alguna vez has recibido una nota de amor anónima? A ver, cuando tenía 12 años. Sí. Tal vez una vez cuando estaba en la escuela secundaria. Eso. Sí. Dos o tres veces, pero no fue nada importante. Vamos a poner entonces la D. Ah, claro, varias veces. La B. A ver, ahí está. Es que ya sé, alguien te mandó pregunta una nota número de amor. Dos. ¿Cómo te describirías en solo dos palabras? ¿Con 25 años? Sí. A. Introvertido e imaginativo. B. Amable y tímido. C. No eso, amable y tranquilo. Tampoco D. Extrovertido y divertido. Bueno, no me puedo decir divertida, pero creo que soy extrovertida, ¿no? Sí. O sea, yo me voy a poner ese porque creo que es como la más... Pregunta número 3. ¿Qué te hace la persona más feliz en la Tierra? A. Tener éxito en algo que amo. Disfruto trabajando para alcanzar mis metas y llegar allí. B. Sí. Pasar tiempo con las personas que amo. Ese. Son mi inspiración y mi roca. Bueno, me gusta pasar tiempo con... Ayudando a los demás. Hacer la vida de alguien más fácil y más feliz es la mejor sensación en todo el mundo. D. Tener nuevas experiencias. ¿Qué puede ser mejor, verdad? No, a ver. Porque me gusta pasar tiempo con vos, que eso es lo que me hace feliz. Ah, sí, dame un beso. A mí, pregunta número 4. ¿Y qué hay de ti? Así la cambié por la D. ¿Te enamoras fácilmente? A ver. A. En realidad, no. Rara vez me enamoro. Pero cuando lo hago, lo entrego todo. Yo sí la clarísimamente. Me enamoro, pero no con tanta frecuencia. Sí. A menudo estoy enamorado de alguien, pero es sobre todo de celebridades. D. Me enamoro muy fácilmente y me encanta. A ver, no, yo creo que...
Yo creo que es como tipo la A. Pregunta número 5. Me he enamorado, puedo decir que me he enamorado un par de veces, pero en realidad creo que no. No es algo que me pasaba tipo de la típica que terminaba de estar enamorado de uno y se enamoraba de otro. Tipo, no. Eso bueno, puede ser esa A. ¿Te mantienes en contacto con tus exparejas? A. Nunca he tenido una relación apropiada. Entonces, no. B. En realidad, no. No creo que pueda ser amigo de alguien con quien rompiste. C. Con algunos de ellos, sí. D. Por supuesto, son grandes personas y espero que encuentren a su verdadero amor algún día. Listo. En realidad no creo que pueda ser amigo de alguien que rompiste. Es como, depende si eres tú quien rompió o si es el otro. Si eres tú el que rompió, es como que medio te puede dar igual. Si eres otro, en muchas ocasiones por dignidad dices no. Mejor no le hablo. Observas que un chico o una chica muy linda te mira al otro lado de la habitación y sonríe. ¿Qué haces? Pienso que está mirando a otro. Trato de salir lo más rápido posible. Realmente no me siento cómodo cuando alguien me mira. Yo sonrío de vuelta y después me doy vuelta. B. Intento ignorarlo y sigo haciendo mis cosas. Sí, B. Daniel. Sonrío, por supuesto. D. Ir hacia allí y presentarme. Bueno, no, esta. Tal vez podamos tener ¿qué una pasa? Cita más tarde. ¿Qué pasa? Qué extrovertido es ese buenos amigos. Mal, no, yo sé. Yo estoy entre la B y C. Dependiendo de quién es, o sea, si pregunta es una persona... 7. ¿Con qué frecuencia te encuentras? Bueno, B o C, Belina. Es que ese es el tema. Que si es una persona que me sonríe así como tipo en saludo, yo le respondo el saludo y listo, y después sigo en lo mío. Pero no es que, ¿entendés? Pues sí, es la C. Pero no es que es como un... Oh, les quiero hablar gente como, nueva. Y si me vienen a hablar, salgo corriendo. ¡No me hables! ¿Con qué frecuencia te encuentras con gente nueva? Me pongo demasiado tímido con gente que no conozco. B. A veces... Para Dani, C, para la gente. Muy a menudo, gracias a mis amigos y pasatiempos. De todo el tiempo. Yo soy la A, chicos. No, yo soy la B. Me encanta conocer a alguien nuevo. Sí, yo me encuentro con gente nueva, chicos, pero yo determino en un minuto si me caéis mal o bien. No, yo no soy tímida ni nada y a veces entablo nuevas relaciones y todo, pero mi problema es que son muy pocas las personas con las que realmente mantengo una relación profunda. Tipo, sí. Es como más hola, ¿qué tal? Chao, hasta luego. Yo soy la A, chicos, no me gusta la gente. Te entiendo porque tenías que anotar, pregunta número 8. No te ibas a acordar. Los viernes por la noche usualmente me gusta... dormir. A. Acurrucarme en el sofá con un libro o ponerme al día con mi programa de televisión favorito. B. Más tener o menos. Una pijamada con mi mejor amiga. C. Salir a tomar un bocadillo y una película con mis amigos. D. Una gran fiesta fuerte y vivir el momento de mi vida. A nosotros nos gusta ir al cine y cosas así, nos gusta salir. Aunque también nos gusta quedarnos en casa mirando series. Pregunta número 9. Netflix. Te encuentras aguante con Netflix, un par de maleantes, chicos, que intentan derribarte. ¿Qué haces? ¡Toma todo! ¡Toma A, todo! Trato de salir de la situación eso. Lo antes posible. Esa soy yo. B. Tengo la piel bastante gruesa, así que realmente no me importa. C. Preguntarles qué los hizo tan malos y despreciables. No me voy a hacer decir, no me voy a poner de psicoterapeuta con ellos. Después de todo, si no me defiendo, ¿quién lo hará? Ay, yo tengo un problema, soy del D. Yo soy la A. Yo primero ataco, luego pregunto. Y luego si acabo con apuñalado es como, bueno, me lo busqué. Pues no corre. Pregunta número 10. Nunca saldrás con alguien que sea... A. Estúpido. B. Promedio. C. Arrogante. D. Aburrido. Arrogante. Yo estúpido. Yo creo que las personas arrogantes después no me las termino... Bueno, y ahí tienes... Es que el tema es... ¿Cómo definís que alguien es estúpido o no? Cuando yo creo que alguien es mucho más tonto que yo porque yo lo creo, no hablo. Yo, mi problema es que no puedo estar con alguien arrogante al lado, me saca de quicio. Esa fue la última no lo pregunta aguanto, de la no prueba. Los aguanto. No los aguanto. Pero para nada. Para, ahora vamos a ver. Ahora cuenta todos tus A, B, C y D. Me están pidiendo mucho. Y averigüemos tus resultados. Espera, a ver. 1, 2, 3, 4, 4 B. Vale. Yo tengo, chicos, B, más. 2 A. 3 B. C, tengo 1, 2, 3, 3 C y me falta la D, 1 D. Listo. Vale, yo tengo 4, 1, 2, 3, 4 A's. Okay.
Si en su mayoría elegiste las opciones A, en este momento probablemente no tengas admiradores secretos. La única razón es que estás demasiado enfocado en tus metas y en tu mundo interior. Ese es el... Las relaciones románticas no parecen ser tan importantes para ti, ya que tienes muchos pasatiempos interesantes. Además, eres un introvertido natural y te lleva tiempo dejar entrar a alguien. A menudo te sientes extremadamente tímido cuando alguien te presta más atención. Eso es mentira. Así que si quieres cambiar eso, trata de liberarte de vez en cuando. Diviértete. Cuando dejes que brille tu personalidad única, ganarás a todos los que te rodean en un instante. Pero, ¿y si no me interesa conocer gente? No estarías haciendo este test. Ah, bueno. Si ahora nosotros por el chiste, pero... Sí, sí, va, a ver. Opción B. Una persona está enamorada de ti, pero en secreto. ¡Tienes amante! No. ¡Tienes un amante bandido! Lo que crea una atmósfera de misterio a tu alrededor. Ah, sí, mira. Así que no es de extrañar que muchas personas sientan la necesidad de descubrirte y saber más sobre ti. Por lo general, eliges sabiamente a los amigos y no es tan fácil convertirse en parte de tu círculo interno. Y es exactamente por eso que tu admirador se queda callado. Solo mira a tu alrededor y definitivamente detectarás a la persona que está innegablemente enamorada de ti. ¡Bueno! ¡Ponele! Si C fueron tus respuestas... A ver, ¿quién dice? ¡Felicidades! Tienes dos admiradores secretos que van por todo. Ah, que vendiendo de cuántos son... Y a ver la D. Una sorpresa para todos los principales admiradores de D. Tres o incluso más personas están enamoradas de ti en este... Es como, bueno, uno, dos, tres. Es como, bueno, chicos, yo lo que he descubierto es que me voy a morir solo con cuatro gatos. A no Hola, ¿yo estoy acá? Solo con Hola. Cuatro gatos. ¿A qué voy a llamar? Raspberry, Uno se tiene que llamar bola de nieve. Bola de nieve uno, bola de nieve dos. Y bola de nieve 3. No, y Copito será el cuarto que se lo robará el NNI. Pero bueno, chicos, ahora sí os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el video, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, que os suscribáis tanto a mi canal como al de Blink que encontraréis en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Un saludito y hasta pronto. ¡Chau!